Desde hace más de 20 años, la Fundación Oftalmológica Ugonano no solo trabaja en rehabilitación de personas ciegas, sino también en prevención de ceguera o lo que se llama también salud ocular comunitaria o salud pública oftalmológica. Este trabajo lo hacemos en el marco del programa Visión 2020, que es el programa de Organización Mundial de la Salud, a través de la Agencia Internacional de Prevención de Ceguera para América Latina, del cual formamos parte. El 75% de la ceguera es evitable. 9 de cada 10 personas ciegas viven en países subdesarrollados. La Organización Mundial de la Salud nos habla de 44 millones de personas ciegas. Y es más, nos dice que sin un programa efectivo, sin las medidas que propone tomar a partir del programa Visión 2020, para el año 2020 esta cifra puede alcanzar a 75 millones de personas ciegas. Es decir, que es fundamental que la oftalmología, sobre todo en las enfermedades prevalentes, ocupe un lugar importante en la salud pública. ¿Cuáles son esas enfermedades? ¿De qué debemos ocuparnos para evitar esta ceguera evitable? Las causas de ceguera varían en las distintas regiones del mundo, así sean los países más o menos desarrollados. Pero podemos decir que la catarata, los errores refractivos, la retinopatía del prematuro en la infancia son las causas más prevalentes. El glaucoma, la retinopatía diabética, las enfermedades de la retina son enfermedades que día a día en los países más desarrollados van ocupando cada vez más importancia y cada vez es necesario tomar más recaudo en este sentido.